¿Te vienes a tomar algo? Vamos de terraceo. ¿Qué te gusta el terraceo a ti, eh? Bueno, venga. Tío, ¿cómo te gusta el postureo? Hace un día muy bueno. ¿Nos vamos de tardeo? ¡Buah! Ya ves que sí. En el vídeo de hoy vas a conocer cuatro palabras, bueno, cinco, mejor dicho, que solo existen en español. Y es que los españoles somos gente de pasar mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo es mucho tiempo al aire libre. Quiero decir, en la calle, en las terrazas, en los bares, etcétera, etcétera. Y debido a eso, pues poco a poco se ha ido desarrollando cierto vocabulario que solo existe aquí en España. Así que hoy vas a aprender 5 palabras que están estrechamente ligadas con la cultura de España. ¿Empezamos? ¡Adelante! ¿Te vienes a tomar algo? ¡Vamos de terraceo! Uff, no me apetece, tío. Además, tengo que trabajar porque este mes tengo que ahorrar mucho. ¿Seguro? Viene Laura y trae a su amiga Simona. Esa es la que te gustaba, ¿no? Sí, me hace tilín. Pero es que tengo que ahorrar, de verdad, tío. No puedo ir. Bueno, no tienes que ponerte como una cuba. Con que te pidas una, ya está. Te tomas una cervecita y listo. ¿Qué te gusta el terraceo a ti, eh? Bueno, venga, que más convencido. Bien, pues con la llegada del calor en España, a la gente le gusta pasar mucho tiempo en las terrazas. Ya sea terrazas a pie de calle, o también pueden ser terrazas en una azotea, lo que se conoce en otros idiomas como un rooftop. Y si te gusta pasar tiempo al aire libre, sentado en una terraza, socializando en un ambiente relajado, pero también un poquito de ocio, que nunca sabes si la cosa se puede animar un poquito. Pues en ese caso, es que te gusta el terraceo. Pues sí, como vas a ver en todas las palabras de este vídeo, cuando hablamos de terraceo, nos referimos al concepto general de pasar tiempo socializando en las terrazas. Y lo más curioso de todo este vocabulario es que son conceptos sociales. Quiere decir que si, por ejemplo, tú vas solo o sola a una terraza a tomar algo, no podríamos decir que eso es terraceo. El terraceo es el concepto general, pasar mucho tiempo con mucha gente en una terraza. Y aquí en España, debido al clima que tenemos, es muy fácil que pasemos tiempo fuera de casa. En este caso, en las terrazas. Y la siguiente palabra tiene mucha relación con el terraceo. De hecho, podríamos decir que una está incluida dentro de la otra. Vamos a hablar del tardeo. Tío, hace un día muy bueno. ¿Nos vamos de tardeo? ¡Buah! Ya ves que sí. ¿Avisas tú a estos? Sí, pero a Miguel no lo voy a avisar. Que no me cae muy bien, tío, que está todo el rato ahí con el postureo, haciéndose fotos, grabando vídeos cuando los camareros traen las bebidas... Uf, qué va, tío, paso. Pero si siempre vamos todos, ¿qué más da? No te sientes al lado de él. Oye, por cierto, ¿no prefieres un terraceo mejor? Qué va, tío, ya a finales de septiembre hace un poquito de fresquito y yo prefiero ir al club de billar, la verdad. Pues es básicamente pasar la tarde socializando, normalmente con un grupo de amigos o amigas, por la tarde. Puede ser en una terraza o puede ser dentro de un bar o de un restaurante. Pero, en general, tienes que pasar la tarde socializando, tomando algo, tomando un refresco, tomando una copa o tomando cualquier cosa. Pero tiene que ser por la tarde. ¿Podríamos ir a una terraza y hacer un tardeo? Pues sí, perfectamente. Una cosa no quita la otra. Pero existe una ligera diferencia que en realidad es que es muy difícil de determinar. Pero cuando hablamos de terraceo, quizás hablamos un poquito más de ocio. Estás en una terraza, bebiendo, quizás quieres salir, quizás no, pero cuando hablamos de tardeo, realmente no quiere decir que vayamos a salir después. El tardeo es algo un poquito más tranquilito, más relajado. A lo mejor en el terraceo, pues te puedes tomar un tinto de verano, una cerveza. Sin embargo, en el tardeo, pues puedes ir simplemente a un bar a tomarte un café con un gofre con chocolate. Y ahora viene una palabra que tienes que conocer sí o sí, cuando hablamos de palabras que solo existen en español. Y estamos hablando del postureo. Tío, ¿cómo te gusta el postureo? Si sales en todas las fotos igual. Ya, pero no quiero subir una foto donde salga mal. Quiero que me den muchos likes. ¿Más likes? ¿Pero no te das cuenta que posturear es lo más artificial que hay? A mí me gusta hacer fotos chulas. Yo no te digo nada cuando haces esas cosas de las miniaturas. Al menos yo lo hago con finalidad, enseñarle a esta personita un poquito de español. Y yo lo hago por mis followers. Menudo posturero estás hecho. Pues bien, como acabas de ver en este vídeo, cuando hablamos de este postureo, realmente lo que estamos haciendo es aparentar algo que no somos. Queremos que una foto salga muy bien, queremos que todo esté perfecto, tal... Buscamos esa aprobación de los demás, o buscamos hacer cosas simplemente por moda, por ser aceptado por los demás,
Pues cuando en realidad, pues, no sé, desde mi punto de vista esto pues no tiene gran valor, la verdad. Y esto es el postureo. Posturear. Un verbo que se puso muy de moda con el boom de las redes sociales. Y es que, ¿a quién no le gusta posturear? ¿A quién no le gusta hacerse una foto bonita en un lugar bonito? ¿Y cuál es la diferencia entre hacerte una foto bonita y posturear? Pues en realidad, la diferencia, también tengo que decir que es un poco subjetiva, pero está en cuando tú estás mostrando algo que realmente no es del todo así, sería posturear. Pero sin embargo, yo, por ejemplo, pues me hago una foto grabando vídeos y enseñando cómo trabajo, pues no sería posturear, porque esa es mi vida realmente. Pero imagínate que voy a una cafetería muy cara a tomar algo, una cafetería muy bonita, con muchos cuadros, con un buen servicio, todo muy elegante, y me hago muchas fotos y las subo a redes sociales. Posturear. Pues sí, eso es el postureo. Te estoy enseñando algo como si fuera mi vida de todos los días, pero en realidad lo hago una vez cada 20 años. Y eso es el postureo. Posturear. Un verbo que tienes que conocer sí o sí, que está completamente ligado a las redes sociales. Y que no sé si existe en otro idioma. Y por último, y pongo la mano en el fuego a que conoces esta expresión. Mira, aquí tienes otra expresión. Poner la mano en el fuego. El tapeo. El tapeo. Aquí tienes todo lo relacionado a estas palabras. Tardeo, terraceo, postureo. Tapeo. ¿Sabes lo que son las tapas, no? Pues ir de tapas con un grupo de gente, socializando una vez más, tomando un refresco o tomando una cervecita, pues eso es el tapeo. Y por supuesto, tapas, porque si no hay tapas, no es tapeo. Oye, ¿y si me voy de tapas por la tarde, sería tapeo o tardeo? Bueno, pues si te vas de tapas, te vas de tapeo. Te vas de tapeo con tus amigos, porque te vas de tapas. No hay otra opción. Ahora que lo recuerdo, yo tengo un amigo que siempre me decía, oye, ¿nos vamos de cerveceo? Y básicamente lo que quería decir era ir a ciertos bares, a un bar, después a otro, a tomarnos una caña en cada bar. Él decía irse de cerveceo. Y aunque yo no conocía esa palabra realmente, la entendí perfectamente. Lo que me quería decir era ir a socializar entre él y yo o con otra gente al mismo tiempo que bebíamos cerveza. Ir de cerveceo. ¿Y se puede decir esto con todas las palabras? ¿Podemos ir de Coca-Coleo? Bueno, realmente no, porque como te he dicho, es algo que está muy relacionado con nuestra cultura. Y ya me dirás si no hay nada más relacionado con la cultura española que las tapas, pasar tiempo al aire libre, el terraceo, por ejemplo, o bueno, tomar cañas, beber cerveza, el cerveceo, pues es algo muy nuestro, la verdad. Pues como te he dicho, son palabras muy culturales que están relacionados con España, con nosotros, con nuestra forma de ser. Y si conoces palabras similares en otros idiomas, en tu idioma, por ejemplo, dímelo en los comentarios porque estoy deseando saberlas. Y si te gusta practicar la expresión oral, y tú también eres como los españoles, que eres muy social, que te gusta hablar con gente, vente al Club de Conversación, donde nos reunimos todos los miércoles, un grupo de momento de 4 estudiantes y yo, pues para dar clases de español, y ahí hablamos de temas de actualidad, como por ejemplo, temas como este vídeo, temas culturales, pero también hablamos de diferentes temas de actualidad, como por ejemplo, de ciencia, hablamos por ejemplo de inmortalidad, de noticias que son muy recientes, por ejemplo, hablamos de temas de tecnología, hablamos por ejemplo de inteligencia artificial, hablamos de temas de actualidad. Y la verdad, tenemos un grupo muy chulo, muy divertido, y nos quedan 2 plazas disponibles en este grupo. Así que si quieres formar parte de nuestro club de conversación, aquí arriba tienes el enlace para apuntarte. Y si te gusta aprender español, suscríbete a Spanish with Vicente. Pues nada, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¿Y yo qué pasa? Oye, el fin de semana pone que hace buen tiempo. ¿Nos vamos el sábado de terraceo o qué? Por la tarde, sí. ¡Ah, que tienes a los niños! Bueno, pues si quieres quedamos al mediodía y nos vamos de tapeo. Venga, venga, perfecto. Pues nada, nos vemos el sábado a la 1 en la plaza. Venga, ellos. Hasta luego.